Sao Paulo. Guión la mitad de los electores brasileños consideró que hay una gran posibilidad de que haya una nueva dictadura Brasil. Así lo manifestaron en un sondeo divulgado hoy, a 9 días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, para las que el ultraderechista Jair Bolsonaro parte como máximo favorito, de acuerdo con la encuesta elaborada por la firma Datafolha. 31% de los votantes brasileños respondió que hay una gran posibilidad de un nuevo régimen autoritario como el que imperó entre 1964 y 1985, mientras que otro 19% afirmó que existe una pequeña probabilidad de ello. El 42% rechazó por completo ese supuesto, y el 8% restante no supo qué contestar. 11 puntos más que en febrero. El índice de encuestados que creen que es posible que se repita una dictadura creció 11 puntos. Esto respecto a un anterior sondeo sobre el asunto, de febrero de 2014. Bolsonaro, un nostálgico de los tiempos de la última dictadura brasileña, y firme defensor de la liberación de la venta de armas, entrará a contienda el 28 de octubre con el progresista Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, PT. Según la más reciente encuesta, el polémico capitán en la reserva del ejército ganaría con un 59% de los votos válidos frente al 41% que obtendría Haddad. Le ha perjudicado ser heredero político del encarcelado expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por corrupción. Entre los simpatizantes de Bolsonaro, el 65% cree que no hay ninguna posibilidad de una nueva dictadura, mientras que entre los de Haddad, el porcentaje se invierte. Por otro lado, el 51% de los electores brasileños afirmó que el régimen militar que surgió del golpe de Estado de 1964 dejó más aspectos negativos que positivos. No obstante, el 24% está de acuerdo con que el gobierno prohíba las huelgas. El 41% con que intervenga los sindicatos, el 33% con que proscriba a algún partido, y el 23% con que censure medios de comunicación. De igual manera, un 21% apoyaría cerrar el Congreso, un 32% defendería detener a sospechosos sin autorización judicial, y un 16% estaría de acuerdo con la tortura para intentar obtener una confesión. Los resultados de la encuesta se obtuvieron a partir de 9.137 entrevistas. Todas se realizaron en 341 municipios del país. En 10 recientes, Haddad acusó a Bolsonaro de realizar una campaña ilegal en redes sociales. Guión con información de F Elecciones en Brasil. Haddad acusó a Bolsonaro de realizar una campaña ilegal en redes sociales pic.twitter.com/dact, agencia Telam, @agenciatelam, octubre 19, 2018. Guión con información de